día de hoy, Antonella está internada en el Hospital Español de aquí de la Ciudad de Rosario, en la zona sur, una zona que conoce mucho Leonel y toda su familia, hasta inclusive a Antonella. Y bueno, está en la habitación más importante que tiene el Hospital Español aquí en Rosario, y ingresó por una indisposición a través de una infección urinaria, que es lo que nos pueden contar algunas fuentes y algunos médicos que están trabajando en el lugar, así en la zona de la maternidad que tiene el Hospital Español, que obviamente es uno de los mejores aquí en Rosario. Y bueno, esto tiene que ver solamente por esta indisposición y por esta infección urinaria. Juan Pablo, por un control, sí. ¿Cuándo se inician los rumores? Porque primero se habla de un parto prematuro, claro, está en una maternidad justamente, está embarazada, lógicamente, pero ¿cómo empiezan las versiones? ¿Cuándo se empieza a saber sobre la internación de Antonella hoy? Bueno, la verdad, nosotros nos empezamos a enterar a partir de la tarde de una información, y lo hablo en el caso personal, de lo que llegaba desde Buenos Aires hacia Rosario. Ah, al revés, la información nace acá y va para allá. Exacto, exacto. Ajá. Porque, bueno, se sabe que aquí todo es muy hermético, y, bueno, si bien Leo está en una ciudad muy cercana a Rosario, como es Arroyo Seco, donde tiene su casa con su familia y demás, bueno, se trata de que haya hermetismo, de que nadie moleste, de que no haya información, y, bueno, la verdad que ha llegado antes a Buenos Aires que aquí a Rosario, ¿no? Y una vez que se sabe qué cobertura están haciendo los medios rosarinos ahora, hay medios en la puerta del hospital, sí. Hay colegas trabajando ahí, ¿y qué cuentan? Bueno, yo por lo que pude hablar con ellos también, están tratando de poder ingresar. Obviamente el hospital no puede dar información, sé que la familia que está toda ahí en el hospital, inclusive está Leo también en el hospital porque la gente lo ha visto, está allí aguardando un diagnóstico, insisto, solamente ha ingresado por un chequeo, por esta posibilidad de embarazo prematuro, ya que lleva 5 meses de embarazo, y porque esta infección urinaria y esta indisposición le ha llevado a que tenga que tener un chequeo mayor. Y muchos hablan que en la noche de hoy podía ser dada de alta Antonella, ¿no? Que está internada allí en el Hospital Español. Pero bueno, eso por ahora no hay una confirmación oficial, y quienes están en el lugar de los hechos, por ahora sin tener la posibilidad de ingresar al hospital para poder obviamente charlar con alguien, o que haya un parte oficial por parte de los médicos o de la gente que estaba muy cercana a la familia de Leo, ¿no? Dani. Juan Pablo, confirmando un poco la información que tenés vos, la data llega alrededor y explota acá en Buenos Aires alrededor de las 3 menos 10 de la tarde, ajá, dando a entender de la información que Antonella estaba internada en el Español, que tiene la camioneta, que es una camioneta de alta gama, obviamente blanca, estacionada en un garage a media cuadra, y que hay un alto operativo de seguridad en el piso donde está internada Antonella. Uh-huh. Sí, bueno, yo ya puedo confirmar, y estoy charlando con gente del hospital inclusive, que está en una especie de habitación. No quiero llamarla así porque es la sala más importante que tiene en la zona de maternidad, el Hospital Español, pero, digamos, está con toda su familia, está la familia, obviamente, de Antonella. Y está, y confirmamos que está Messi con ella, ¿verdad? Que está Leo con ella. Está Leonel ahí con ella, acompañándola. Sí, eso lo puedo confirmar, ¿eh? Sabemos si el chiquito de ellos, Tiago, está al cuidado de los abuelos, está también ahí. Lo que yo puedo averiguar es que la familia está toda, no sé si está su... Si estará Tiago, bueno, o si estará con sus deben hijos. Tener gente que ayuda con la crianza del chico, Juan, ¿no? Pablo. ¿Sabés sí. que lo que se decía es que supuestamente se iban a ir de vacaciones en los próximos días, y con esto que le pasó a Antonella, ¿tenés idea si se van a suspender esas vacaciones y directamente ya se van a Barcelona, donde ellos residen? Mirá, lo que yo tengo entendido por gente allegada al jugador, y bueno, y los últimos llamados que pudimos hacer antes del contacto con ustedes, es que esto ha frenado todo por ahora y que en las últimas horas se tomará una decisión. Claro. Ellos, yo sé que tenían vuelo, obviamente, para primero llegar a Barcelona y desde Barcelona tomar vacaciones en algún lugar paradisíaco, ¿no? No iban de acá a las vacaciones, sino que primero pasaban por su casa y después se iban de vacaciones. Ahora, estamos hablando con un colega de Rosario para saber el último momento, porque está internada la mujer de Leo Messi, y nos está contando acerca de que, por supuesto, está acompañada por el jugador y por toda la familia. Juan Pablo, ¿qué clima se vive en Rosario con respecto al desempeño de Messi en esta última Copa América? ¿Su ciudad lo banca siempre a todo o nada? Digo, él no camina entre la gente, pero está en Arroyo Seco, está siempre alejado, perfil bajo, pero el clima en Rosario con su hijo más preciado, ¿cuál es? La verdad que está muy dividido. Dividido. Lo escuchaba a Totti, y bueno, lo sigo a Totti también, y creo que aquí en Rosario la cosa está dividida, ¿no? Con aquellos que están decepcionados por lo que ha mostrado sobre todo
el lío en los partidos determinantes, en finales o en cosas que no ha ganado con la selección y que se ha ganado con el Barcelona. Y están los defensores acérrimos, ¿no? Que, como cualquier parte, digamos, no cambia porque sea Rosario. Claro, exacto. Pero sí puedo decir que la ciudad está dividida, ¿eh? Sí, que la ciudad está dividida, con mucha bronca. Es una ciudad que ha bancado mucho el proyecto del Tata Martino, más allá de leprosos y canallas, en una ciudad muy futbolera. Pero obviamente que hay cierto enojo y hay cierto descontento por lo que se vio, Juan como Pablo, a todo el país, ¿no? ¿El enojo es simplemente con Lío o es con el seleccionado en general? No, con el seleccionado en general, obviamente, no Marcela, quedarse solamente con lo de Lío, ¿no? Lío es, digamos, es un honor para nosotros que sea de esta ciudad, pero bueno, lamentablemente el hincha de fútbol es así con él, ¿no? Claro. Sí. Volviendo a la salud de Antonella, ¿se espera la posibilidad de algún parte médico por parte del hospital? ¿Suelen hacerlo o no lo hacen en general cuando se trata de hechos públicos? Generalmente sí se hace porque cuando son problemas de otro índole para lo que tiene que ver con los hospitales de emergencias o en este caso el Hospital Español y otros hospitales, se hace generalmente. No tenemos el horario preciso, pero sí se hace generalmente. Hay que ver si después la familia quiere que se acceda a un parte médico, que generalmente la familia, conociéndola y conociendo a su padre, sobre todo, sé cómo se manejan. Y yo, por ahora, hoy te digo, querido Rodrigo, lo veo complicado que se dé un parte oficial. Sí, bueno, aparte, como decís vos, en general los Messi guardan un perfil muy bajo y aparte el hermetismo siempre es tremendo en torno a ellos. Gracias por esta charla, Juan Pablo, y por supuesto que actualizamos ante cualquier novedad, ¿eh? Perfecto, a las órdenes de ustedes y ha sido un gusto compartir esta tarde infama, ¿eh? Hasta luego. Bueno, nuestro colega de Rosario nos pone en autos acerca de el último momento esta tarde, la salud, la internación de Antonella, la mujer de Lionel Messi, en el Hospital Español de Rosario. A partir